Hola, ¿qué tal? Yo soy Rad Pineda y en esta ocasión nos dimos a la tarea de venir al estado de Michoacán, al santuario de la Mariposa Monarca. Llegando al Santuario del Rosario, uno de los mejores santuarios de Michoacán, nos encontramos con un sendero de 1.8 kilómetros cuesta arriba, que te deja sin aliento. Pero al llegar a la cima, nuestros ojos son recompensados con esta hermosa vista, viendo a las primeras mariposas tomando agua y apareándose. ¡Wow! Cada año, entre mediados de noviembre y finales de marzo, llegan a nuestro país entre 20 y 30 millones de mariposas monarca para escapar del azotador frío canadiense e invernar en los templados bosques mexicanos y aparearse, aquí encontrando buenas condiciones para descansar, alcanzar la madurez sexual y copular. Todo esto lo hacen en el transcurso de 4 meses y después parten para regresar a su casa en el norte del continente americano. El área de bosque en el que se reúnen tiene una extensión de más de 16.000 hectáreas que ocupan territorio de Michoacán y del Estado de México. Esta zona es conocida como Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y debido a su importancia desde el año 2008, forma parte del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El santuario se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Pueden creerlo? ¡Wow! Existen dos formas de hacer el recorrido, a pie o a caballo. Si decides subir a pie, tienes que tener en cuenta que debes tener una condición aceptable por la subida y la altura a la que se encuentra. Un dato muy importante de las mariposas monarca es que viajan alrededor de entre 3.000 y 4.000 kilómetros desde el
norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Viajan aproximadamente por día 120 kilómetros y tardan en llegar aquí al estado de Michoacán más o menos entre 30 y 33 días. La verdad es que sí es un viaje muy, muy largo y solo llegan con el aparearse con el calor primaveral. Otro dato muy interesante es que este tipo de mariposa, la mariposa monarca, se puede decir que vive 12 veces más que una mariposa normal. El promedio de vida de una mariposa normal es de 24 días, su ciclo de vida. Y la mariposa monarca vive más o menos entre 8 y 9 meses, 12 veces más que una mariposa común y corriente. Este santuario va a estar abierto todavía hasta el 31 de marzo, que es el último día donde se encontrarán las mariposas monarcas. El costo es de 50 pesos. Les recomiendo venir entre semana porque el fin de semana hay muchísima gente. Nosotros venimos ahorita entre semana y la verdad es que el trato es muy, muy bueno de los guías que están aquí. No cobran nada por llevarte. Es muy económico y la verdad es que es un extraordinario lugar. Y se los recomiendo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya vamos de bajada. Y recuerden, si el video les gustó, no olviden darle manita arriba, dejen un comentario y suscríbanse si no se han suscrito. Eso me ayudaría.